Carlos. Juan Carlos es el padre de Eloy Rivera, ex participante de Gran Hermano 2015. Justamente tuve la oportunidad de conocerlo. Vamos a ver el informe. Eloy Rivera, el viernes pasado, se trabó en lucha con la pareja de su exnovia. Él portaba un cuchillo, la otra persona logró desarmarlo, pero le asestó una puñalada. Está ubicado en la habitación 5408 y su estado actual es muy delicado. Está anestesiado, esperando la atención de los médicos. ¿Cuál es la historia de Rivera después de su paso por el Gran Hermano? Nada, había conocido a un amigo que me había ofrecido un laburo en los boliches de vender LCD. Me ofreció este tema de vender eso en los boliches, que era plata fácil, digamos. Un momento de mi vida que necesitaba plata, sí o sí, que necesitaba y acepté. Se fue a radicar a México. Allí estuvo trabajando como porno star. Caliente, loco, estoy re caliente porque me quieren callar, me quieren hacer tratar de loco, de que tengo un delirio místico y no lo tengo, todo esto es real. No es la primera denuncia que tiene Eloy Rivera en cuanto a amenazas y agresiones. Eloy Rivera, detenido en México, intentó asesinar a su novia. Me agarró con un cuchillo, me tuve que encerrar en el baño. Se encerró en el baño, yo agarré con el espacio que quedaba entre la puerta y el baño, metí el cuchillo así, empecé a abrir la puerta y dije, la voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Yo estaba sola, pensé que era algo del tema de la droga, pensé que, no sé, en una hora se me iba a pasar. Tal vez es un chico que tiene problemas psiquiátricos, por lo tanto debería de estar, tal vez no preso en esta instancia, internado. Evidentemente no está medicado, no está tratado, lo lleva a cometer, por ejemplo, un intento de homicidio. Estuve preso con 20 chabones encerrados, yo solo, con 20 narcos, yo solo, me metieron así, ruidecito, ojo celeste, imagínense, todos me quisieron cagar a piña, me quisieron violar, y yo me metí en sus mentes, me moví más rápido que ellos, los cagué a piña a todos. Ustedes me pueden poner una pistola en la cabeza ahora, y yo que la pistola se la pongan ustedes en la boca. Bueno, qué duro, ¿no? Perdido Juan Carlos. Bueno, y todo en un minuto. Claro. Igual. ¿Tiene problemas con las adicciones? Sí, por eso, quiero comentar que todos los antecedentes anteriores que bueno, ahora cuando saltó este tema en los portales digitales del lunes a la tarde, fueron acumulando y, sí. Y yo encima, bueno, por el tema de la causa también grabé lo que opinó cada uno. Eso, claro. ¿No? Igual vamos a contar la historia. Sí, sí, no, sí. Ah, bueno, disculpa. Sí, no, pero preguntarte a vos como papá. Sí. Digo, ¿cómo hoy estás atravesando este momento? ¿Estás dando la cara? Yo le quiero agradecer a Juan Pablo Godino de Primicia ya que nos hizo el contacto con Juan Carlos. Porque tu historia o la historia de Eloy y la tuya como papá es la historia de muchas personas. Entonces me parece importante contar desde el comienzo. Hoy Eloy es víctima de haber sido parte de un reality donde a lo mejor tenía la esperanza de quedarse en los medios, de una mejor vida, pero se topó con las drogas. ¿Es así? Así es. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cómo comenzó? Contame vos. Bueno, antes que nada, ahí están en pantalla, ¿no?, las dos imágenes y ahí se ve la transformación de cómo era Eloy antes de entrar a Gran Hermano y actualmente. Igual es actual, no sé si no le falta ahora algún tatuaje. Claro, porque falta más. Es actual, pero faltan. Sí, por eso. Y bueno, él, te digo, hasta la adolescencia estudiaba, andaba muy bien en matemáticas, que por ahí iba a hacer una carrera relacionada con eso, fue a Olimpiadas de Matemáticas. Y antes de terminar quinto año, fue al gimnasio, que empezó a modificar su cuerpo, al margen de, bueno, de lo que era ya a nivel, lo que la naturaleza le había dado. Y bueno, y eso, a una compañera que quería ser fotógrafo, le dijo si no le salía de modelo, para el estudio, bueno, para lo que quería estudiar. Sí. Y así empezó. ¿Hasta ahí vivía con vos? Sí, en realidad nunca dejó de vivir conmigo. Pero se fue a México, ¿no? Sí. Lo que quería decir que ahí empezó a consumir. Y bueno, se anotó en concursos, que ahí fue que empezó a... Estamos hablando en el 2011, 2012. Claro, pero ahí empezó a querer ser parte del medio, meterse de alguna manera como modelo, como actor. Claro, porque él empezó a seguir mucho a las chicas. Sí. Fue uno de los primeros en su momento, que lo siguió más de 1 millón de personas en su momento. Y bueno, y después es como que todo eso lo empezaron a contactar de los boliches, a hacer presencias. Y yo creo que la aparición fue esa, ¿no? Claro, pero él se metió en Gran Hermano en el año 2015. Esta fama efímera,
porque sí, era muy conocido en ese momento por el reality. Y quiero agradecerle a Mariano Verón, que está también con nosotros, del mismo reality. Ahora, Marian. Buenos días, ¿cómo va? Bienvenido. Te vas a quedar con nosotros hoy a hablar y a meternos en este tema, sí, pero me parece importante tu mirada. Fuiste compañero de Eloy. Sí, sí, sí. Bueno, coincido plenamente con el papá, así que nos apena mutuamente la situación también. Sí, sí, lo conozco y bueno, y le agradezco los comentarios que ayer, bueno, había estado haciendo también. ¿Cómo era Eloy, Mariano? Bueno, Eloy sigue siendo... ¿Cómo era cuando lo conociste en el 2015? Y tiene muchos rasgos parecidos a los de la actualidad. Es una persona súper sensible, que la gente no lo sabe, no sé si coincide también el padre conmigo. No, es una persona con muy, muy, muy buena energía, es una persona, la verdad es que... En sus situaciones emocionales normales, capaz de ser agresivo y violento. Es una persona muy diferente a la que se le está planteando. Y eso también es lo que nos genera una duda de la situación de la que se está declarando, ¿no? Porque los que lo conocemos dista mucho de la realidad que está contando la contraparte de la cual son los demandantes, en este caso los denunciantes. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Qué te cuenta Eloy? ¿Lo fuiste a ver? ¿Sí? Estuviste en el Fernández con él. Es más... ¿Y él qué te cuenta? ¿Cómo está ayer? Fue, bueno, que nombraste a Juan Pablo Godino, me pidió que le grabe... Como me estaban diciendo, en otro canal habían dicho como que Correa está en gravísimo estado. Entonces quise decir, mirá, yo lo vi ayer y no era así. Si bien es una herida... Entonces quería tener un audio de él, de propia boca. Claro, porque él está incomunicado, ¿no puede hablar con usted? Sí, no, es más... bueno, es de reciente, cuando estaba tres cuadras llegando, sin saber que iba a estar acá, es más, nos está mirando ahora en la habitación de ¿Y cómo fue el episodio con Franco Coronel? Por eso, en ese audio, según lo que, bueno, que está en los medios, lo voy a resumir. En premisa ya, ¿pero qué te dice la voz? Sí, no, por eso. Y no, no, pero uno como padre dice, pero hijo, ¿qué pasó? Claro. No, por eso, antes de ese audio, me contó exactamente lo mismo, es decir, no es que cambió. ¿Y qué te dijo? Contanos. Lo que me dijo es que él fue a encontrarse, él tiene una perimetral con la... Talía. Sí, porque en algunos medios pusieron que el problema era con la del incidente de México, y nada que ver. No. Nada que ver. No. Eso lo quiero aclarar. ¿Cómo, bien, ¿es Talía o Talía? Talía. ¿La llegaste a conocer? Es más, vivió en mi casa, porque ella, esa chica no es de acá de Buenos Aires. Ajá. Los padres son de Oberá Misiones. Ah. Bien. ¿Y ella fue pareja por cuánto tiempo de Eloy? Exactamente, no sé, pero no, supuestamente a principio del año pasado. Sí, y te estuvo viviendo en tu casa, sé que la conoces. Es más, y hubo un incidente por el que lo condenaron a la perimetral que ocurrió a mi domicilio, que se basaron otra vez en las palabras de ellos, porque hubo una situación media violenta. De género en este caso, ¿no? Sí, no, pero estaba mi señora al lado, porque mi señora, bueno, que estuvo también en su momento con el anterior programa de GH, es profesora de yoga ahora. Y estaba dando clases, vendría a ser en la parte contigua a la habitación de Eloy, y bueno, yoga, tiene que haber tranquilidad, todo. Escuchó gritos. Escuchó gritos. Y bueno, y ahí intervino, es decir, no es que... Era todo más violencia verbal, física bien. No. Y de ahí la perimetral. ¿Pero qué pasó ahora? ¿Por qué llegó a estar...? ¿Qué pasó el viernes? ¿Qué pasó el viernes? Según lo que me contó Eloy, ¿no? Sí, claro, que después, por supuesto. Él, primero que nada, quiero decir que él, desde el primer momento que lo vi, está desesperado porque se consigan las cámaras de seguridad. Bien. Que eso, bueno... Esa es una prueba irrefutable. Hoy por hoy los medios digitales se basaron en la denuncia... Pero él fue a la casa de esta chica. No, eso quiero aclarar. A ver, ¿cómo fue el tema? Él fue a ver a una amiga, entre comillas, no sé, amiga conocida, que se llama Daphne, que está en el edificio ahí en la avenida Dorrego al 2700, que es a su vez amiga en común con Talía Di Mario. Sí. Tengo entendido, o conocida. Ajá. Y él, cuando fue a verla, que no sé si él le dijo para ir o Daphne le dijo que fuera al departamento... Cuando fue al departamento es que salió Talía. Ajá. Talía Di Mario. Y le dijo, o llegó hasta la portería, ¿no? Abrir la puerta, y le dijo que quería hablar con él. Sí. Y que quería hablar unos minutos con él. Y bueno, según palabra de Eloy, todo en potencial, ¿no? Sí. Se puso a hablar. Sí, lo que te contó él es que ella la buscó a él. Sí. Claro. Y mientras y por eso hablando, sería ¿qué? Importante las cámaras de seguridad de Dorrego y Libertador. Pero, a ver, Eloy... Dorrego y Luis María Campos. Señor. Y Luis María Campos. Hay un domo del gobierno de la ciudad. Sí, sí. El, bueno. Sí. Sí. ¿Eloy fue armado? ¿Fue con un cuchillo? No, no. Por eso
En este momento Locho está hablando con Talía, justamente. Permiso, Pamela, tengo a Talía acá por si quieren hablar. Okay. Sí, la podemos llamar también por teléfono. Sí, pero había un problema de conexión, entonces la ponemos tener acá al aire. Está escuchándonos Talía y nosotros también a ella. Bien, y Talía está mirando el programa. Está mirando el programa. Hola Talía, muy buenos días. Gracias por comunicarte con nosotros. Bien, estamos junto a Juan Carlos, el papá de Eloy Rivera, que también nos está mirando desde el Hospital Fernández. Y la pregunta que te hago, ¿estás de acuerdo con el relato que contó Juan Carlos que según Eloy pasó? No. Porque obvio, ¿cómo fue según tu versión? Mi versión. Sí, claro, porque hasta que no aparezca la cámara de seguridad, está bueno conocer las partes. Es por lo que está denunciado. Sí, que aparezca la cámara de seguridad. Ahí está, perfecto. Donde Eloy tiene una perimetral hacia mí, él no puede acercarse hacia mí por ley judicial. Sí, eso es información. Lo juró ante un juez que no voy a acercarse a mí, porque ya ha intentado asesinarme en varias ocasiones. No solamente a mí, no es para alarmar ni mal difamar como lo hace, pero solo es cuestión de buscar su nombre en Google y googlear Eloy Rivera y te salte el antecedente que tiene de femicida, que es... Femicida si mató a alguien, ¿no? Te quiero decir no, que... No lo he hecho todavía. No ha tenido todavía la oportunidad adecuada. No, claro, pero bueno, digo para manejarnos con... Claro. Entonces, ¿cómo fue el encuentro? ¿Me contás, por favor, cómo fue? Sí, ¿cómo sucedió todo? Yo estaba caminando, salí del departamento con mi pareja, Franco Coronel, y él nos busca, me intenta acuchillar con un cuchillo. ¿Pero dónde se encuentran? Todavía no me queda claro cómo se encuentran. Esto sucedió el viernes. Por la calle ¿dónde estabas Dorrego. Vos? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo? Yo estaba por la calle Dorrego, salimos a comprar con mi novio. Yo estaba por la calle Dorrego y a la tarde habíamos subido una historia con Franco, mi novio, y nada, sé que él me persigue, me busca desde otras cuentas, siempre estuvo obsesionado conmigo, siempre ha estado en busca de mí, en poder volver a acercarse. Y en cuanto se enteró que estaba en Buenos Aires y que estaba con Franco y él habrá reconocido la casa de la historia, me imagino que se tomó el tiempo de esperarme por lo psicópata que es. Así que en un momento que salimos, justamente gracias a que estaba Franco, me pudo defender del ataque. De intentar matar. Sí, o sea, él te atacó, intentó agredirte y tu pareja Franco lo evitó. Sí, y defendiéndote a vos. Para que no te hiriera, es que Franco dio su vida por la mía. Bien. Digo, ¿estás consciente que está enfermo Eloy? Sí, pero igual, bueno, después la causa se va a hablar. Sí. Porque no es el único enfermo en esta causa. Pero bueno, no quiero hablar más. Pregunto, ¿pero tiene una enfermedad? Digo, ¿su salud mental cómo se encuentra? El tema es... ¿Cómo se encuentra la salud todo mental? Todo el centro es la adicción. Pero puedes hacer un comentario, contradecir. Claro. La versión que dice ella después se comprobará. Ella dice que es un psicópata, tuvo la causa que está hablando ella fue en mi domicilio en junio, que colaboró, mi señora la acompañó a hacer la denuncia. Es decir, nosotros... No, puedo hablar hasta que termine un segundo, algo después. Un segundo, así ella también te escucha, me voy a acercar a vos. Sí, pero... No hace falta... Para, así lo... No, lo que quiero, porque está diciendo que es un asesino, que es un psicópata, que vean las redes sociales, ya sé, en las redes sociales ya dije, los antecedentes lo condenan, ¿no? Pero el tema es, acá estamos hablando de una causa puntual que fue del viernes. Los antecedentes, más allá de lo que dijo, no dijo en un programa de televisión o cosas que inventó en el programa o lo que sea, yo lo que quiero aclarar es que si es tan mala persona, tan asesino, no sé qué término se usó recién porque me puse un poco mal, ¿por qué volvió después de la causa? Te digo, mi señora fue a pedir a la justicia cuando fue un incidente en mi domicilio porque le iban a liberar de la comisaría. ¿Sí? Extorsión a muerte. Pero discúlpame, no termino de comprender la pregunta. Sí, por eso, pero no quiero que me interrumpa. Dale, pero hay un montón de datos. Lo que quiero contar es, importante es, él, después del incidente que tuvo, estuvo 4 meses internado en un centro de rehabilitación en la localidad de Cañuelas.
Bueno, hay un segundo. Dame un segundo. Está bien, igual también es entendible. No, pero quiero... Se siente con miedo. Sí, pero quiero decir algo. Es la persona a la que quiso asesinar Eloy y por suerte, porque estaba su pareja. No, está bien, pero si es tan mala persona, después que salió del centro de rehabilitación, estuvo en pareja con él desde agosto hasta... Se fue de vacaciones en Mar del Plata este año. Es decir, si fue tan mala persona, ¿por qué estuvo, por qué volvió otra vez? Pero bueno, eso no es... Una cosa no quita la otra. No, nadie quita, pero estoy diciendo... Porque ella es víctima en esto. ¿Vos sos consciente que ella es víctima? No, sí, todos son víctimas. También el que lo agredió a Eloy y Eloy, todos son víctimas. Porque pero el que agredió a Eloy fue en defensa de su pareja. Bueno, eso... Igual estaría tengo por un verse, estudio... hay que buscar las cámaras de seguridad. Sí, y a su vez, bueno, no quiero hablar mucho de la causa, tengo un abogado que empezó...